Oli Oli, Juan Kenobi, bienvenidos sean todos y todos ustedes a la hora random, la hora más, la hora, <laughs> la hora más, abrazo de todas. Espero que se la estén pasando fenomenal, banderota. Aquí Ana también es reportándose, bien machín. oye banderota, pues hoy les tengo su chisme chafa y su dato denso. Dice por acá, a la madre. A ver, a ver, ahí va la Biblia 4.0. Le, le hace como la rola de la carencia de, de partido roco acá. Okay, ok, ok, ok. Va, va. va. Ping, piri bing, piri bing, Firi bing, firi bueno, ya. Pip, pip, pip. Bueno, ya. Titi, tiri, tiri. Bueno, eh, sí, todo eso. Tan, 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 tan. Por la mañana yo me levanto. No me dan ganas de ir a trabajar. Anita inicia su programa en radio y todos ponen la radio squad. Por la avenida van circulando todos los quesos. Tú cómo lo ves. Salazar, Juan, Vic, Gibran y el resto en su descanso. Oyen la Tames Firibing, eh, ay, lo, después de ocho horas laborando, la esperanza se siente en mi ser, pues ya casi empieza la hora random y los quesos comienzan a enloquecer y así se han pasado cientos de días eh, porque solo en la mitología la mala vibra tiene lugar. Ay, eso ya no me lo sé. Pero bueno, banderota, este trip está así Como ustedes saben, la vez pasada, el jueves pasado Estábamos cotorreando sobre, este, sobre Pues el coto del porno, ¿no? O sea, cómo se había desarrollado el porno en México En cuanto a, a Pornhub, que ya ven que siempre saca como que su lista sabrosona ¿Verdad? Este Y así Ok Creo que estamos teniendo pedos con el stream Jodieron el stream, ya lo jodieron, pero bueno. Entonces, mientras ahorita se arregla el stream, que espero que ya se arregle pronto, está, estaba viendo yo que también Pornhop no solo sacó lo de México, sino también sacó a los que más han buscado este coto. Oh no, ok, si ¿sí me están viendo, espero que sí. Muy bien. Entonces son las 20 ciudades del mundo que más ven porno. Estas son las 20 ciudades del mundo que más ven porno. Ok, entonces en 20 lugar. En 20 lugar está Pinchi, Sudáfrica. Pobres, pues no sé. O sea, tal vez allá tienen un chingo de porno ya. Tal vez no necesitan tanto, ¿verdad? Creo yo. Creo yo. Eh, luego el siguiente está Rusia, güey. Rusia tal vez me lo puedo imaginar, porque hey, hubo un pedo, así, bla, 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 lo que tú quieras. Este. Pero supongo yo que todo debe estar bien en Rusia. Tal vez ellos tienen. tal vez no ven Pornhub, Tal vez ven otro. Porque de hecho también Argentina también está en el mismo trip. O sea, justamente Argentina también. O sea, está en el lugar número 17. Lo cual me parece bien raro. O sea, Argentina, ¿qué chingados estás viendo? ¿En dónde ves porno, Argentina? O oh, neta, ¿tan acá son los argentinos? No sé, si hay algún argentino, dígame cuál es la página en donde ellos ven porno porque están en el lugar número 17 y a mí me inquieta que la gente que está en, en, en América Latina no vea tanto porno. Yo nada más digo, los de Suiza están en el lugar número 16. Ucrania está en el lugar número 15 y aumentó 11 posiciones. Pinche Ucrania, güey, ¿eh? Los neandertales, que no me acuerdo cómo se les dice, están en el lugar número ¿qué, 14. Y luego México está en el... 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. En el 13 está España y luego le sigue Brasil y luego le sigue México, güey. O sea, México está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. México está en la décima posición de ver porno en todo el perro mundo, güey. Y luego sigue las Filipinas y luego Australia y luego Italia y luego este... Uh, uh, ¿Cómo se llama? ¿Quién es Germany? Alemania. <laughs> y luego Francia. Y luego Canadá, güey. Y luego Japón. Y luego India. Y luego, pinche, los United Kingdoms. Y en primera posición, pero que te. O sea, primera posición ganándoles por uno, dos, tres. Por tres, güey. Machín está Estados Unidos. No te pases de verdura. Está bien cabrón, güey. Está bien cabrón. Pues felicidades para Estados Unidos, que son los que más ven porno. Según yo en México somos bien pinches marranos, pero ¿sabes qué? Que yo creo que en Estados Unidos sí ven mucho hop Y tal vez en México vemos otros, otras cosas. No sé, tal vez este. Pues sí, otros, o sea, de la abuela. Bueno, Banderota, pues es momento de seguir con el chisme, chafa. Y este chisme está súper chafa. Al chile, yo no sé qué pedo con la raza, güey. ¡Ey! Ah, yo no sé qué pedo con la raza, güey. Al chile, yo no sé qué está pasando en México y el mundo. Todos nos estamos volviendo locos, güey. Kanye West, por un lado, está, este. Eh, o sea, a cada cosa que piensa, en la tuitea, güey. Al chile, yo no sé qué pedo. Y luego, y, 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 y el AMLO, AMLO bebé, que, que ahora que va a encabezar un ritual para pedirle permiso a la madre tierra. Por la obra del tren Maya. Estás cabrón, güey. ¿Cómo, ¿Cómo chingados? ¿Cómo chingados quieres que te responda la madre tierra, hijo de la... O sea, es como, es como la gente que dice de que no, así mira. Dios, dame una señal para dejar de drogarme. Voy a esperar tu señal en tres segundos. Si no hay señal, pues me voy a seguir drogando. A ver, una, a ver, dos. Tres. No, pues me sigo drogando, gracias. O sea, básicamente es eso, güey. ¿Cómo chingón le vas a pedir permiso a la madre tierra, desgraciadísimo animal? ¿Cómo te atreves? <laughs> en Chile, güey. Esas es, eso son cosas de gente grande, güey. O sea, yo entiendo. Yo soy muy... Yo soy una persona que... Está a favor de la tierra, ok. Yo soy más chica de tierra que chica de, de, del espacio exterior, ¿no? O sea, yo, yo soy de la tierra y así. Yo siento que tal vez en otras vidas fue, fue fui alguna clase de, 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 de indio que, que hacía pócimas o no sé, no sé, mamadas, ¿no? Entonces, el tripe es que este cabrón este, está queriéndole pedir permiso a la madre tierra. El tripe es que, o sea, yo por un lado, vamos a ver esto, yo, bueno, más bien, vamos a parar. A mí me gusta ver las cosas justamente en medio del trip. No me gusta estar ni a favor ni en contra, porque si estás justamente en medio te puedes burlar de ambos, lo cual está con madre. Entonces, por un lado está el trip de que se quiera hacer el tren maya. El tren maya, este es este este trip que, que va a estar por toda el área, eh, pues por, por el área maya, no. Se supone que es para activar y/o reactivar. Eh, todo esto de, de pues, que, pues que los turistas y así porque todos los turistas o nada más van a este van a pinche todo ese lugar que están por Cancún güey o así y no y hay más lugares donde no van y ahí bien podrían ir los turistas y hacer más cosas y que sea pues más de rama económica. El trip es que probablemente este tren va a costar menos que viajar en avión o que andar así, que será muchísimo más fácil para todos los turistas extranjeros como los de aquí, pues andar de aquí para allá y conocer mejor todo este todo nuestra tradición y todo este coto de, de, de los mayas, ¿verdad? ¡Miau! Lo malo es que sí, probablemente van a matar un chingo de animales. Probablemente va a haber un chingo de. de pues, o sea, van a mamar un chingo de manglares, güey, y de árboles. Y va a ser un pedo. Y miau, miau. Ya ven cómo fue lo del segundo piso de periférico. Imagínense un segundo piso de periférico, pero por toda la zona maya, ¿no? Sería tal vez algún trip así. Entonces, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Uno no se sabe. Y entre que están a favor y en contra, este cabrón ya dijo de que, ¿saben qué? Yo. ¿A usted? A ver, ¿cómo, cómo habla el paje. Yo a ustedes no les voy a pedir ni una, ni una opinión. Porque ya les pusimos a ustedes que, que, que respondieran, que para la pincha avión, que no sé qué, y, y ya mamaron. Entonces ahora, mejor, le voy a preguntar, le voy a hacer la encuesta. La encuesta se la voy a hacer a la madre tierra. Chingas a tu madre, ¿no? Entonces, <laughs> al chile yo no sé, o sea, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a vestir de blanco, güey? ¿Vas a empezar a de que, ay, madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón? O alguno, no sé, o sea, no sé qué va a ser, no sé cuál va a ser el trip, pero el coto y es que, o sea, ese trip de, yo nada más digo, el trip de decir que le vas a pedir permiso a la madre tierra es porque sabes que no te va a responder, ¿no? De hecho, vi un tweet que decía... De que madre tierra me das permiso para hacer el tren Maya, explota el popocatépetl, y voy a tomar eso como un sí. O sea, el, el punto es que este vato va a hacer el Tren Maya, sí o sí. Es eso. Creo que es eso, ¿verdad? Este y así. Entonces, el trip es que el Tren Maya va a tener 1,525 kilómetros de recorrido. <coughs> y el 95% ya cuenta con derecho de vía. Y se supone que es un proyecto sustentable y es un proyecto incluyente. <coughs> de hecho, ya se supo que hay una marca de algo sustentable o algo así que ya puso la mira en el tren Maya, ¿verdad? Ahora, mucha gente va a decir, pues sí, es que también pues, se, van a, se, van a comer, se van a comer un chingo de selva y se van a comer un chingo de cosas la selva y todas esas cosas, igual se lo están comiendo, pero no el gobierno o sea, el gobierno está vendiéndole a terceros un chingo de selva y así ustedes ya saben todo lo que ha pasado en Playa del Carmen y todas estas cosas, entonces pues el punto es que probablemente el mundo se va a acabar, ¿no? como diría aquella rola de Molotov, si un día me has de querer, te debes apresurar, pues habrá, pinche, pues sabrá qué hace el AMLI, el AMLI na 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 bandera ya llegó la rima, ya llegó la densa, ya llegó la rima densa. Esta rima es traída ustedes, gracias al buen, al buen Gibran de Texas. Oye, miren, hay uno nuevo, hay uno de Mario. Vamos a ver cómo está. A ver, a ver, a ver. Pues escucha como que medio miau. Vamos a ver qué podemos hacer con este pedo. Ira, Ira, que se es estira. ¿A, ¿A qué hora va? ¿A empezar? Ah, ok, ya, ya. Todo bien. Y dice, ira, ira que se estira, hora, hora que se atora, mira cómo llora Anita en la hora aleatoria. El Rafa tira mucho rollo, nuestra locutora de cabecera abrió su cora, se puso sincera, oh, ¿quién la viera? Metiendo la lengua en la hielera, pintándose la cabellera. Convirtiendo la leche entera en queso, porque es quesera, criatura madura que habla de pornografía, mucha pelucha, mucha ternura, se pasa de verdura, la raza lavandera. Todos con la lloradera. Qué bueno fuera darles un abrazo grupal en las regaderas. Bueno, no tanto con el abrazo tengo para andar contento. Aunque sea uno enviado a través del viento o por un mensaje de texto. No quiero ser como la cruda. Ya dejo de molestar. Así que ya le voy a parar. No woman, no cry. Y no es que quiera llorar. Es que se me metió una basurita en el lagrimal. Una basurita en el lagrimal. Es que está chido, está chido. Ahí va, ahí va, ahí va. Una basurita en el lagrimal. ¡Ea! Pinche gibran de tejas de System. No mames, pinche Gibran, no mames, siempre te pasas de verdura. Gracias por recordarme que, que lloré. <laughs> gracias por recordarme que me hicieron llorar con sus mensajitos derrumbosos. Güey, deja tú, estaba viendo la repetición y volví a llorar, güey. Ay, no, ya, porque voy a llorar otra vez. Muchísimas gracias, Gibran. Dios te lo pague por siempre jamás. ¡Qué buena rima de Gibran por siempre! Güey, mm, mm, mm. les voy a contar esto. Esto es... Es chisme chafa, pero es más como un chisme denso. Entonces, este es un trip que me topé en Shataka, si es que así se escribe. Y es que pasa este trip que, como ustedes saben... El aguacate de repente agarró un chingo de auge. Entonces el aguacate ganó ganó mucho auge, ganó un chingo de popularidad en, 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 en no sé, en Estados Unidos, en Europa, güey. Había gente que ya se estaba cortando la mano porque no sabía cómo partir los pinches aguacates. En YouTube ustedes pueden ver tutoriales de Yuya, no sé, de quién. De cómo partir los pinches aguacates porque se estaban cortando los dedos la gente. O sea, tanto así es el pedo del aguacate. Al aguacate lo pusieron de moda, cabrón. El aguacate era nada más de nosotros. Y el guacamole allá en Estados Unidos, ¿verdad? Pero el tripe es que ahora Europa le está diciendo que en él, que no, a los aguacates de México porque les dicen aguacates de sangre, mamón. Así de huevos y así de horrible. Este pedo lo escribió Oscar Steve. Hola Steve, este pueblo lo escribió Oscar Steve y dice más o menos así, que para este, se supone que el trip es que México es el mayor exportador de aguacates del mundo, güey. Tan solo en el 2017 se enviaron al extranjero casi dos millones de toneladas, güey. De manera que no es extraño que un negocio de, es, de este, de esta envergadura pues termine en manos del narcotráfico, güey, que es al parecer lo que está pasando ahora. Yo no estaba ni de pedo enterada, güey, que podían hacer esa clase de cosas, güey. Europa sí lo sabe, yo no lo sabía, Europa sí lo sabe, sí sabe que el narcotráfico está agarrando los pinches aguacates, güey. Y varios restaurantes británicos no están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados y de que pues a seguir comprando el aguacate así, ¿verdad? Entonces, hay un chef que es de Irlanda que se llama J.P. McKinnon o algo así. El McAnon, le vamos a decir que es uno de los chefs más afamados de Irlanda, este, por haber sido una estrella de la Michelin, no sé, por mamadas, no sé, uno de así. Entonces el vato es muy pinche conocido, el punto es este, ¿no? Entonces, este, el vato dijo que los aguacates son los diamantes de sangre de México, güey. Ha dicho este vato y por ello sus restaurantes lo est están vetando a los aguacates del menú. Dice, "Yo no los uso", dice él. Diste, "Yo no los uso" por el impacto que tienen en países de donde provienen, güey. O sea, como la deforestación en Chile y la violencia en México. Dice, no solo, no solo les ha dejado de usar, sino que el pinche Macanón ha convocado a restaurantes a lo largo de toda la pinche Gran Bretaña, cabrón, que hagan lo mismo, de que no los aguacates de México, los aguacates de México tienen sangre. ¡Miam ,iam ,iam! Entonces, desde su punto de vista, este, todo se trata de cocinar desde un punto de vista más sustentable, disminuyendo el impacto que tienen conseguirlos en el planeta y sobre las vidas humanas también. Entonces, el vato lo que dijo fue algo así. Dice, la obsesión del occidente, le voy a reír como si fuera español, pero no es español, ok, pero es como si fuera. Dice, la obsesión del occidente con el aguacate ha producido una demanda sin precedentes, elevado elevando los costos hasta el punto G en que incluso hay reportes de que cárteles de droga en México están controlando las exportaciones. Los bosques han tenido que disminuir para hacer espacio a las plantaciones de aguacate, lo que coloca presión sobre la demanda de agua. Eso es muy eso es muy cierto, güey. Eso es muy cierto, o sea, el aguacate se puso tanto de moda que obviamente tienen que desforestar, desforestar <laughs> varias cosas para poder darle espacio a los aguacates, güey, para que puedan ser producidos y así, y es un desmadre, y está, y está muy cabrón que tenga que ser esa clase de situación, dice, los reportes de hecho no son nuevos, para mí sí lo son, pero al parecer no, dice, la pelea por el aguacate formó grupos de autodefensa desde el 2013 en, en pinche Michoacán, güey, de donde viene el 70% de los aguacates, no mames, qué pedo Michoacán, dice, en donde el cartel de los caballeros templarios vieron en el aguacate una forma de lavar dinero y operar como cualquier otro negocio, así comenzó una era de secuestros y homicidios. Y pues los productores tenían que pagar todo ese pedo, güey. Chile creo que es algo, está muy cabrón. O sea, uno diría que, que, que las personas que hacen esta clase de cosas nada más lo harían con cosas ilegales. Para parecer también se están agarrando cosas legales. O sea, cualquier cosa que produzca dinero bien machín y que esté como que muy de moda. No sé, tal vez ellos tajeron los, los, los spinners. No sé, no sé, tal vez los spinners y los yoyos esos que dan vuelta y que dan un chingo de luz y los arbolitos esos de los guardianes de la galaxia y todo ese pedo que se pusieron un chingo de moda. Pues no sé, güey, es muy lamentable. Y les digo yo porque yo no sabía este pedo, este pero pues así las cosas que los restaurantes de Europa le están diciendo, ¿sabes qué? A la chingadiwis, el aguacatiwis. Pues muchísimas gracias a. ¿Quién era? ¡Ah! A Oscar Steve. Por habernos escrito este pedo. Y ahorita estábamos cotorreando de la Amurant. Que es esta morra que mucha gente piensa. ¡Ay, mira! Tiene chichis. Es que yo no jamás le voy a poder ganar a alguien con chichis, ¿están de acuerdo? Pero que dicen que al igual, que al igual es, es robot. <laughs> que al igual es robot, siwis fíjate nada más o sea es que yo si fuera amorante sage <laughs> ay no mames es que fíjense o sea probablemente si yo fuera como que una super streamera y así este pues sí me tendría que operar las chichis no probablemente al igual y las nalguillas no eso ya o sea ya estoy como bien ya nada más se arman con tantillo ejercicio pero pues sí como que las chichis son de a huevo güey en este pedo pues no sé tal vez puedo hacer un, un, la primera streamera sin chichis <laughs> que le va bien no sé no o sea tal vez tal vez puedo ser la primera tranqui streamer tranqui streamer porque pues también soy comediante verdad pero tranqui streamer sin chichis no sé podría ser algo algo nuevo algo diferente <laughs> Oiga, Manderota, pues quiero, vámonos con otros dos chismes chafiwis. No, este es, este es un chisme chido. Y es que esto pasó cerquita de mi casa, güey. Y estoy muy feliz por eso. Porque hay un vato, bueno, esto ya pasó hace unos días, pero este pedo me lo topé en desastre.mx y es un joven de Nuevo León, de Monterrey. Que fue a su graduación, obviamente, en la Facultad de Diseño Gráfico, obviamente, la Facultad de Artes Visuales de la Uni, de la U Universidad Autónoma de Nueva León. Y el vato se fue vestido de drag, se fue en drag. Y unos días de que no mames, se fue en drag y que no sé es qué. Güey, pero es que, mira, el pedo es, si te vas a ir en drag, vete súper chingón. Y ese vato lo logró, güey. O sea, fue full drag pasado de lanza, güey. Y al chile, a mí me mama, a mí me mama el coto de los drags por el simple y sencillo hecho de que se maquillan mil veces mejor que yo, güey. O sea que esta banda sí le sabe, miren, es él. Full drag en graduación, mira, nada más. Ella perrota Y es algo por lo cual, un, o sea, yo puedo decir que estoy orgullosa porque pasó unas cuadras de mi casa, güey. <laughs> No tiene nada que ver conmigo, Pero, bato, pasó unas cuerdas de mi casa ese pedo, güey. Ese pedo lo pasaron en pinche Bosfit. Y fue por mi casa. Por mi casa pasó eso. Y estaba yo bien emocionada, güey. Porque fue en la, facultad de dise en la facultad de diseño. Y se me hace que yo ya lo he visto, güey. Porque se me hace que se junta con mis roomies y yo... ¡Eh! ¡Eh! <laughs> y así ya. No, pues muchas felicidades, la neta, muchas felicidades para... ¿Cómo se llama este vato? Ya nada más para hacer la, la mención. Se llama Alfredo Bisset. Y como drag está como Rebel Mark. Y así. Por mi casa. ¿Si ¿Sí puedo irme de drag. De que claro que sí, mi hijo. Y la mamá se siente súper orgullosa de él y así. Y me hace sentir orgullosa a mí también. Por eso, yay, felicidades por siempre, jamás a Rebel Monk, Ella, 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 por siempre. Qué bueno, yo creo que es la primera, la primera drag, ¿no? Primer vato drag en hacer ese pedo. Pero bueno. Es momento de ir al dato denso. Y esto es, yo no sé, yo estoy segura de que muchos de aquí tienen perritos y perritas o tienen gatitos o tienen animalitos. Y esto es algo que me topé de 10 y no dice quién chingado lo escribió. Probablemente fue la pinche Maricela. No sé, yo nada más digo. Pero esto vamos a ver cuáles son los derechos que tienen los animalitos, güey. ¿Ok? Porque el 10 de diciembre eh, fue el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Ok, y si sí, esto va para ti, el novio de Salazar. De hecho, no está aquí, ¿verdad? <laughs> que eres un animal. Eso es lo que eres. Dice, artículo 1. Vamos a ver. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos en la existencia. Ok, aburrido. Número 2. Todo animal tiene derecho al respeto. ¿Escuchaste, Fallen? <laughs> Y el hombre no puede atribuirse el derecho de exterminar a otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Mira qué cabrón y mira qué raro, güey. O sea, yo no sabía que podías, yo no sabía que no pueden atribuirse el derecho a exterminar otros animales o explotarlos. Entonces, ustedes si algún día, porque esto ha pasado en Monterrey y pasa también mucho en Allende, güey, porque todavía somos un perro rancho horrible, que hay gente que está envenenando a los perritos, güey, que envenena perritos, envenena gatitos y al chile, pobrecitos, güey, y con esto se pueden agarrar. A, a darles una pinche sangüeciada de esa pinche gente que mata animales. Dice, todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Dice, número tres, ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Y si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Lo cual es una mamada, porque muy probablemente toda la industria alimenticia no creo que maten a los animales así como que les den la mejor muerte, güey, o alguna mamada así. Creo que sí está como que pues, medio mamón. Dice el artículo 4. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural y a reproducirse. ¿Ves, Miguel Aguirre? Tú también puedes. Sí, tú también. Eres un animal salvaje. Ve, corre por los pastizales, Miguel Aguirre. Sé feliz. Dice, toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Qué raro. Artículo 5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y a las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. O sea, dejen que los perros meen en las calles. <laughs> eh, banda, quiero decirles que llegué a 3.000 reproducciones en el último video que subí de la hora random. Lo cual me hace muy feliz porque a Chile muy apenas si llegaban como a los 1500 no entonces ahorita ya como, como que va aumentando y así ando como emocionadilla. Ya no más falta que pinche YouTube me acepte, me acepte la la monetización los hijos de la chingada. Bientísimo. Ya estamos en la hora random. La hora random por la radio squad, La radio independiente. Oiga, bandera, ¿podemos a seguir con el chisme chafa? Este pedo me lo topé en Buzzfeed wey, Y lo escribió una morra que se llama Tanya Chen. Y es un trip de un maestro en los United States. Sí. Es el tripa y dice, un profesor retó a sus alumnos a hacer un video viral como tarea y los estudiantes engañaron a millones de personas. A mí me parece muy locochón este, que pidan eso de que a ver, a ver, a ver si muy acá hagan un video viral. ¿Cómo se llama la pista? Güey, no sé cómo se llama la pista random. De hecho creo que alguien una vez dijo cómo se llamaba en realidad, pero no me acuerdo, no me acuerdo qué pedo. Pero bueno, entonces el maestro... Les encargó para su clase de, no sé, informática, o tal vez ya, ya tienen, ya tienen la, la materia de memes, la mate, no sé, de seguro ya tienen una materia tipo así. Entonces les encargó que hicieran un video viral. Ahora, los morros lograron hacer el video viral, estuvo muy chido. O sea, se dieron cuenta que era muy fácil de manipular a la raza. ¿Qué hicieron los morros? Hicieron algo así como. Un videito así de Twitter súper cortito donde decía de que, ¡ay güey! Mi profesor este, hizo una fiesta en lugar de tener el, el final, o sea, el examen final, pero nadie se presentó. Entonces te puedes ver así como, como están todos los, todos los banquitos alrededor y está el profesor así todo triste y nada más hay dos personas así como, ¿qué pedo con esto? Y así. Entonces el video está como muy triste porque el profesor le echó un chingo de ganas y así. Y así, y, y se hizo un video super viral. Fueron otros cinco compañeros que hicieron, este... Y fue el miércoles antepasado que... Bueno, sí, no, el miércoles pasado. Y así, súper viral, güey. Y supuestamente el video, pues, mostraba al profesor, pues, que estaba bien pinche, triste o enojado. Porque nadie había... se había presentado. Porque el vato les tenía esa sorpresa de que no iba a ser examen final. Sino que iba a ser una fiesta, güey. Entonces, a pesar de todo ese pedo, güey, pues, fueron... Fueron, ese video fue visto. 7, No sé si 7.75 millones de veces. Y se ha retuiteado más de 70 mil veces hasta ahora. Y es completamente falsa la pinche chingadera, güey. Y todo fue por el pinche profesor ese que dijo: A ver, hagan un video viral. Ahora, aquí lo que yo digo: Chido el coto de tu video viral, güey. Pero no es nada nuevo. No es nada nuevo, porque fácil, fíjate, fácil, el pinche niño ese, que también que supuestamente que, que hizo una fiesta y que nadie fue a la fiesta, güey, tal vez ni siquiera es cierto tampoco, güey, tal vez él, tal vez, tal vez era, no sé, el niño había puesto que su fiesta era a las pinches 4 de la tarde, güey, y luego eh, a las 3 de la tarde le toman la pinche foto al morro, así de que todo triste, esperando en un choquichista que lleguen sus compañeros, y ya luego la mamá dice, no mames, mira, mira. Mira, nadie se presentó al pinche cumpleaños de mi hijo. O sea, el del niño era fake. ¿Ves? ¿Ves? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Son unos desgraciados! Pero pues así son las cosas, güey. Entonces, al chile, cuando ustedes se topen un video viral, que ustedes digan, no mames, este pedo está súper denso, calma. Les voy a pedir calma porque yo también la he aplicado, así también de que, ¿qué? No mames. Y antes de retuitear, antes de dar opinión, antes de escribir, porque hay gente que, o sea, hay gente que nada más lee el puro título del, del artículo, no se meten, leen el título y de que no, no mames, por eso no vale que eso el gobierno, y sí, por eso estamos como estamos. Uy, uy, que lo apredren. Y así dicen puras pendejadas, güey, y ni siquiera saben qué pedo, entonces, que sí, güey. Qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es darle tranqui. Si estamos viendo algo viral denso, darle tranqui, respirar para afuera, ver de dónde viene, ver qué respuestas tiene, ver si acaso, este, ver por otras fuentes lo mismo. A ver si hay otra gente. Porque fíjense, güey, a esto, este pedo también es muy cierto que hay videos virales que son puro pedo y también este, medios como de que Excelsior, güey, el Universal y así, caen en ese pedo también y lo suben por subir, por tener que ser algo en chinga, de que no, ya lo tenemos que subir, lo tenemos que subir, y lo suben en chinga y resulta que no es nada, güey, es pura mamada. Entonces, ni que sí, güey, tenemos que darle tranqui, Ay, tenemos que darle tranqui porque, pues sí, se hizo viral y puro pinche pedo. Y este es de. Es de un profesor de medios en la Universidad de Missouri. Pues sí, Missouri, güey. Está, está aburrida, está aburrido. Y eh, impartió un curso llamado Los Fundamentos de los Memes. Ah, no es cierto. Los Fundamentos de la Convergencia de Medios. Ay, qué mamada, güey. Ponle en medios y ya, como chingán. Y entonces le dijo a la de BuzzFeed que su objetivo con el proyecto era mostrar cuán difícil es hacer que algo se vuelva viral. Y la tarea estaba diseñada para fallar. Pero. Pues al parecer estos morros sí lo lograron y lo lograron bien cabrón. Y hay gente que hay gente filmada llorando, güey, llorando de que güey, es que no mames. Es que nadie fue. De hecho, una vez pasó un trip con una con una influencer, güey, muy famosa de Monterrey, que la mamá le escribió un mensaje diciéndole así de que no, es que este, nadie invitó a mi hija a, a la fiesta de graduación y que no sé qué. Y, y por favor, ven y visítala Y la morra fue llorando, güey, así llorando a la morra. De que, güey, es que nadie le invitó a su fiesta de graduación y le llevó globos, güey. Y luego otra gente también andaba llorando por lo mismo. Y quién sabe si era cierto o era puro pedo. Las jefas son bien pinches mentirosas, güey. Con tal de lograr lo que quieren sus pinches morros. Lo sabré yo. Que soy mamá de una pinche perra negra. Ay, que todo quiere la desgraciada, todo quiere... No puede ser. Pero pues así son las cosas, güey. Yo no sé. Yo no soy nadie para decir qué pedo. ¿Verdad? Pero pues así. <laughs> todo bien. <laughs> Bueno, banderas, se les quiero muchísimo. Recuerden que nos vemos todos los lunes y los jueves a las 5 de la tarde en, en la Radio Squad y en Twitch, para que no se lo vayan a perder. Y nos vemos, yo soy Ana Tamés y esto es la Radio Squad, la Radio Independiente. Bye, bye.